Rector Carlos de San Ansouga from the National University of Equatorial Guinea signed an agreement with Texas Tech University on November 21, 2013, to establish a future collaboration between the two universities. In a recent interview, Rector de San Ansouga discusses the details of the agreement. Lo característico de ese acuerdo es que lo concentramos sobre todo en lo que concierne al desarrollo de la agricultura, la posibilidad de crear formaciones sobre agroalimentaria y agroindustria. The agreement discussed training in human resources, but focused primarily on agriculture, which is a priority for the country's development. También hablamos sobre la formación de recursos humanos en turismo. Existen posibilidades de desarrollar esos acuerdos con apoyo de algunas empresas. Nosotros tocamos sobre todo el aspecto de la agricultura porque nosotros pensamos que para el desarrollo de este país la agricultura ocupa un lugar preponderante. Pensamos primero en que hay que crear una autosuficiencia alimentaria en nuestro país, en cantidad y en calidad, para tener una población sana. También pensamos que la misma producción agrícola puede mejorar, pero el día de mañana va a terminar el petróleo y la agricultura es permanente, porque tenemos un suelo que es un don de la naturaleza. Vimos que hay productos agrícolas que sirven para la autosuficiencia alimentaria. Y hay otros que aún no formando parte del consumo nacional, pues sirven en el mercado internacional, por ejemplo, como el cacao y los productos derivados del mismo. Habíamos abordado sobre la formación y creación de posibilidades de transformación de esa materia prima en nuestro país, lo que serviría no solamente para el consumo y la venta, sino también para la creación de puestos de trabajo para los habitantes de Guinea Ecuatorial y para los extranjeros que también podrían venir a trabajar aquí. Vimos otros aspectos como la fabricación de algodón y arroz. También consideramos importantes. Rector Carlos de San Ansouga of the National University of Equatorial Guinea talks about next steps regarding the recent agreement the university signed with Texas Tech University. Ahora estamos trabajando para que invitemos a la persona más idónea según lo que nosotros hemos considerado como prioritario. Invitar a los responsables de la universidad de aquí para que ellos vengan a conocer la realidad de la UNGE. Cuando regresen ellos, ya podrán determinar a qué profesores deben venir aquí y a qué profesores nosotros vamos a mandar allá. La finalidad de nuestros profesores allá es de formación. Queremos que ellos hagan estudios de posgrado, que participen en algunos seminarios, a unos másteres no fundamentales, sino máster como instrumento de trabajo, como herramienta de trabajo, que es el máster profesional. La permanencia de sus profesores aquí sería de carácter formativo. Estamos analizando los costes, porque enviando los profesores ahí, desde luego que no podríamos enviar muchos. Pero sin embargo, formando los profesores aquí en la UNGE,
podrían participar gran número de profesores.